y responsable de esto son las autoridades. Cuando Isabel Reina estaba de directora interina en el distrito, nosotros tuvimos una reunión y ella quiso acompañarse de Rosa Alonso porque ella misma manifestó que era muy posible que la próxima directora distrital fuera Rosa Alonso, para que ella tuviera conocimiento de la problemática. Le tratábamos el asunto de las filtraciones, que también estamos en peligro. Esta es una escuela que tiene más de 40 años de construida. Dentro de las aulas cae mucha agua, llueve adentro y campa afuera, como decimos en el argot popular. Y también le tratamos el caso del árbol, de que es peligroso la situación en que está. Nos manifestaron que debíamos hacer una carta solicitándolo. Miguel, que era cuando eso, el director aquí, hizo la carta e hizo las gestiones del lugar y no se le ha dado los resultados, no se han visto. Es decir, cortar el árbol para que no haya un peligro, le caiga a un niño, no se ha manifestado. Nos dijeron cuando eso, que había que buscar un permiso en medio ambiente o foresta o algo así. También la escuela hizo esa diligencia y no hemos logrado que las autoridades vengan y corten el árbol. Ellos están esperando, parece ser, que caiga y que pase lo peor. ¿Cómo puede ser? Tal vez no, pero tal vez sí. ¿Por qué? Porque aquí hay un personal de muchos estudiantes, de maestros, de conserjes que por aquí transitan y que es nuestro diario vivir, y si no está previsto en el momento que va a caer, tampoco nosotros tenemos previsto no estar o estar cerca de él. De modo que nosotros le pedimos a las autoridades que de manera urgente vengan a cortar el árbol para evitar una desgracia.